Podemos hacer minería, pero que no contamine el agua, que no contamine el medio ambiente. Y lo que quiero concluir respecto al fallo es que además abre la instancia de un verdadero debate que como sociedad seria nos lo tenemos que dar. ¿sí? ¿Qué clase de minería queremos? ¿Qué clase de agricultura queremos? Y la lucha que viene ahora, porque yo soy un hombre de lucha, yo soy un hombre de base, yo soy un, un, un tipo que está permanentemente con las bases, inclusive he tenido hasta enfrentamiento con con el poder de turno, de más está decir que nos, nos emprendimos la lucha contra las irregularidades en irrigación y terminamos ayudando a destituir al primer superintendente general de irrigación de la historia y continuamos. La lucha que continúa ahora, después que ya tenemos seguro ese cinturón de seguridad que es la 7722, vamos por el Departamento General de Irrigación, porque el, artículo, el articulado de la ley de 7722 establece que eh, el Departamento General de Irrigación va a... Eh, ser responsable del seguimiento de los emprendimientos mineros. Entonces, sabemos que Irrigación es un enfermo en terapia intensiva, sabemos que se fue un superintendente por las irregularidades, sabemos que el que está ahora no ha hecho nada de lo que tiene que hacer y ha hecho todo lo que no debía hacer. No hace falta enumerarlo porque lo hemos tenido, eh, lo estamos sufriendo a diario, y vamos con tres premisas indispensables. Primero, necesitamos normalizar irrigación. Un superintendente no puede, con una simple resolución, modificar leyes de la legislatura como la 4035 y 4036 de agua subterránea. Y además, vamos por la descentralización de irrigación. Queremos que los gobiernos locales del agua sean una realidad y queremos descentralizar el poder porque creemos que los regantes, los productores y los otros usos múltiples también son los que tienen que tomar decisión. No solamente eh, un grupo de iluminados que han sido elegidos a dedos. Y ter la tercera premisa es optimizar, no solamente el recurso hídrico, aprender a regar nosotros los regantes, que consideramos que estamos este, derrochando el agua porque no tenemos tecnología, etc. Eh, y optimizar también el recurso económico. El dinero no es para tener un elefante blanco gigante, una macrocefalia, que es un departamento centralista, cuando no tenemos plata para hacer obras en la red secundaria y terciaria. Necesitamos que el dinero que aportamos los empadronados vaya directamente a obras. Nosotros necesitamos que se aplique la ley. Simplemente. Con la ley bajo el brazo, el que gobierne no va a tener problema. Hay una ley que es declarada constitucional, que además ha sido por unanimidad. Solamente el juez Adaro, en una simple disidencia en el artículo 3, primer párrafo, él no quería que la DIA o la Declaración de Impacto Ambiental fuera a la legislatura, pero bueno, la mayoría ha dicho que sí. Con esa ley. Todo lo que esté dentro de esa ley está permitido y todo lo que esté afuera está prohibido. Pero ya existía esta ley y sin embargo no se aplicaba. A, esa, a eso voy, es decir, ¿cómo se va a actuar en este bueno, sentido? Bueno, en realidad nosotros vamos a seguir tratando de ser garantes de que eso se cumpla. Acá lo principal es el agua, acá lo principal es el medio ambiente. Mientras. Eh... Primero, no se viole la 7722, no se afecta el recurso hídrico, como te decía recién, está permitido. Y el concepto que dijimos recién, que el doctor Nanclares en el fallo lo ha destacado, la licencia social, todo proyecto que no tenga una aprobación de la sociedad en donde se va a desarrollar, lamentablemente para ese proyecto no va a tener vigencia. Este concepto es importante, acuérdense, el, el, el diálogo es tripartito. Y eso es muy importante para nosotros, que hemos venido luchando desde abajo y que vamos a seguir luchando con esto que te dije, vamos por irrigación.